Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Yes, teacher. Okay. Good night, good night. Hello, sorry, Kit. I have issues right here with my camera. I don't know why. So let's start today. Just a moment. Es que hoy sí he venido tarde, literalmente. ¿Saben qué? I'm not in my house right now. I don't know what happened with the router, with the internet. Salí y regresé como a las 7:30, right? Yo de lo más tranquila, bueno, voy a tiempo. Y vengo y empecé a ponerle los videitos al niño, ¿verdad? Que siempre lo dejo viendo videitos en lo que yo me voy ya a la clase. Y de repente veo que no le conectaban y yo dije, qué raro, qué raro, qué raro. Y me voy a encender mi compu y todo, como siempre, right, para prepararla acá con ustedes. Y de repente veo que no tengo internet. Y me quedo así como, wow, ¿y qué pasa? Y empiezo a hacer todo ahí el troubleshooting, right? You know what troubleshooting is? ¿Ya han escuchado esa palabra? Troubleshooting? No? It's new for me. That's new for you? Okay, so you will learn something new. So troubleshooting means hacer pasos, okay? Cuando usted tiene algún problema, por ejemplo, con su teléfono, usted dice, ay, no sé, ¿qué le pasa a mi teléfono? Está todo lento. Y de repente usted dice, bueno, voy a hacer algunos pasos aquí, lo voy a apagar, lo voy a encender, lo voy a resetear para ver qué logro resolver, right? So, those process, those steps, those are the troubleshooting process, okay? So, entonces empecé a reset porque la caja del router tiene un botoncito donde usted puede hacer reset, right? Y se reinicia supuestamente la cajita. Entonces empecé a ver qué le apretaba por aquí, por allá y nada, 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 está totalmente muerto. Faltaban como 20 minutos a las 8 y ahorita estoy acá donde una vecina. Así es que, sorry, van a ver ahora algo diferente acá en mi background. Y de paso no tenía la clave del wifi a la mano, y esto sí es que me he conectado justo on time, but we are here, okay? So, y ya ahorita estoy para pasar la asistencia. Thank you for being on time. Sure. Y, hola. Soy Marlene. Hola, Marlene. Ajá, Marlene, usted no estuvo ayer. Sí, es que fíjese que me puse algo mal porque me caí. Como soy diabética, me puse algo malito. ¿Y qué? ¿Cómo se cayó? Aquí en una grada, pero... ¿En su casa? Mayores. Sí. Ah, ok. Sí me extrañé que no estuvo el día de ayer, pues, porque usted siempre está ahí, pues. Yo dije, qué raro, ¿qué le habrá pasado? Pero creo que usted es primera vez que había faltado. Creo que no le... Sí, la primera vez. Ajá, no le pudo haber afectado mucho en cuanto a la... al compliant, right, del 80%, así que creo que sí nos hizo falta, la verdad. No sé si logró ver el video de la clase, siempre está grabándose para, y lo dejo ahí desde la, hasta que lo termino de subir aquí a la página de ellos, ¿verdad? Al canal de YouTube, ahí lo pueden buscar. Siempre que alguien por A o B motivo no se conecta a la clase, pueden ver el video. Ahí van a ver ustedes siempre el video de lo que hablamos, lo que fue la clase, para que ustedes puedan estar al día, pues, y no perderse de nada. Así que ahí le va a tocar Marlene y ver el video. No es lo mismo, ¿verdad? Pero va a ver lo que se vio para que usted, pues, no pierda esa parte. ¿Ok? Gracias. Okay, nice. So thank you for your cameras. Okay, thank you for being on time. Thank you for
the cameras on. Okay, acuérdense que siempre estoy tomando algunos screenshots para que ustedes, ¿verdad?, salgan ahí sonrientes, felices, contentos, como siempre, no vayan a salir ahí con la boca abierta o comiéndose un gran pedazo de pan. No, ¿verdad? Tienen que salir ahí felices, contentos, para que cada esas capturas que se mandan de ustedes, pues se vean bien. Entonces, ya les comento, para los que van ingresando, ahorita vamos a pasar a asistencia. Mi odisea de este día, increíble, pero cierto. Nunca me imaginé que a última hora, o sea, el internet no iba a estar, y yo confiada, pues, en que todo está normal, pero bueno, cosas que pasan, y justo en el momento exacto me logré conectar. So, right now we are more, let me see how many are we. 26, ok, creo que hoy sí ya estamos todos. Voy a pasar asistencia, créanme que me siento hasta así, al que el corazón está algo acelerado de que ustedes me iban a estar esperando y yo no iba a estar. Pero gracias a Dios lo logré en el último microsegundo. Así que para que vean cómo los quiero, no los puedo dejar perdidos aquí en el olvido. Busqué el plan más cercano y gracias a Dios que me han dado posada por aquí. Bien, today is Wednesday night. Okay, so let's see, Alison Michelle. Present, teacher. Thank you. We have Andrea Berenice. Present. Thank you. Delbert Alcides. Delbert Alcides. Creo que todavía no lo he visto. Franklin Osmo. Present, teacher. Thank you, Frank. Sorry, Kimberly Elizabeth. Present, miss. Thank you, Kimberly. Cristian Maricela. Crisia. No. Leslie Marcela. Present, teacher. Thank you, Leslie. Then we have Ludivina Mendoza. Thank you, Ludivina. Luis de Jesús. Here, teacher. Thank you. Luis Fernando. Present, teacher. Thank you, Luis. Then we have Maria de Los Angeles. Present. Thank you. Then Maria Veronica. Present, teacher. Thank you. Marina Celeste. Marina. Bueno, no está. Marlene Dinora, hoy sí, Marlene, por ahí está. Marta Stephanie, thank you, Marta Stephanie. Marta, no. Miguel Ángel. Present. Thank you, Miguel. Then we have Mónica Esther. Present. Thank you. Norman Bernie. Present. Thank you. Patricia Elizabeth. Present. Thank you, Patricia. Patricia Veronica. Present. Thank you. Rebecca Sarai. Rebecca. Present. Thank you, Rebecca. Roberto Amilcar. Present. Okay, thank you, Robert. Rodrigo Vidal. Present, teacher. Thank you, Rodrigo. Then we have Rosalidia. Rosalidia, por ahí la vi. Teacher, Crisia le escribió en el chat. Ah, okay. Let's see, creo que... Crisia... Bye. Ya le present, teacher. Gracias. Ah, ok. Thank you, Chris. Thank you. Ahí le cambié ya su asistencia. Samuel Alejandro. Present. Thank you, Samuel.
Sandra Lisette. Sandra. Lisette. No. Sonia Arely. Present. Thank you. Valeria Esther. Present. Thank you. Jancy Yvette. Present. Thank you. Bien. So at the end, you know that I will check the attendance one more time. Si alguien pues no estaba cuando lo al inicio. So no problem. I will mention the attendance one more time at the end. So let me share the screen. So tomorrow will be the last day, okay? Este, ahora sí, 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 al final voy a tomarme unos minutitos, voy a estar muy pendiente de la hora, porque hoy sí quiero verificar que no haya nadie que nos haga falta en el trabajo de la plataforma, porque ni modo, aquí donde el vecino nos vamos a quedar hasta el amanecer o hasta que hayan terminado. Este, ustedes, la plataforma, si es que alguien está pendiente, lo voy a dejar trabajando de 9 a 10 en lo que voy al otro grupo y después regreso, ¿ok? Espero que no haya nadie, pero tenemos ahora hasta la medianoche para terminar la plataforma. Mañana a las 8 de la mañana, ellos, Inglés Corporativo, van a revisar y van a sacar el listado de las personas que aprueban el módulo, ¿ok? En cuanto a la asistencia, déjenme ver, por aquí les quería mostrar. En cuanto a la asistencia, híjole, Allison, creería yo que con el porcentaje de ahora llega al 80. Delbert, creería también que con el porcentaje de ahora llega. Franklin, me preocupa un poquito, Franklin, le sale bajo aquí el porcentaje, pero falta ahora y mañana. Y yo, teacher, disculpe, yo era la segunda, pero eso me iba a preguntar. Vaya, al que no mencione es porque está bien. Al que no mencione es porque ya está, en el 80 o más. A los que menciono son los que deben de procurar conectarse porque les hace falta un pelito. Allison, Michelle. Creería yo que con hoy llega. Dígame. Y es necesario conectarse el 80% de la clase, porque siento yo que si uno termina la plataforma por completo, pues no sería tan exigente, ¿verdad? Porque he estado, al menos he cursado el módulo, he llevado el intermedio del 1 al 3 y el, ahorita estoy en el avanzado 1, bueno, desde el avanzado 1, porque quería empezar del básico otra vez, ¿verdad? Para tenerlos completos. Entonces, la teacher anterior que tenía, pues, igual, si complementaba la, toda la plataforma, aunque no alcanzara el 80% de la participación, pues, igual, siempre pasaba el módulo, ¿verdad? A no ser que en los niveles básicos, pues, exijan a uno estar el 80% de las clases. Sí, mire, yo quisiera decirle sí, pero lastimosamente yo no puedo tomar una decisión como esa, ya eso es administrativo, son ellos los que lo van a ver. Hasta donde yo sí sé es que sí, ellos han sido bien claros, creo que desde el primer día, indicando pues que sí debe de estarse el 80% conectado, ¿verdad? O sea, habría que ver con qué porcentaje logra Franklin entre ahora y mañana. Ok, para ver si llega a ese 80%. Pero como le digo, igual yo les explicaba a ellos, al menos las veces que no pude ingresar, yo les expliqué a ellos, ¿verdad? Exacto, y ahí están las notas. Créame que cada vez que ustedes conversan con ellos, ahí hay una nota y yo me doy cuenta también y yo sé el motivo por el cual usted no se ha conectado. Entonces, es algo que está fuera de sus manos, pero habría que esperar que ellos le notifiquen formalmente, ¿ok? Yo creería que sí, pero vamos a esperar. Crisia, Marisela, también tendríamos que ver entre ahora y mañana cómo llega. Creería que sí, porque es un pelito lo que le hace falta. Está en 75. Tengo por aquí a María de Los Ángeles también. Un poquito baja. Tengo a Marlene Dinora con 78. Pero ahora llega Marlene, no se preocupe. Marta Stephanie tiene 76, creería que con lo de hoy llega. Bernie, con lo de ahora llega. Patricia Verónica también. Rebeca Saraí, también creo que con la de hoy llega.
Rodrigo Vidal, creería que llega hoy. Samuel, me aparece un poco bajito también. Alguien creo que tiene el micrófono abierto ahí. Espérenme, déjenme poner mute acá. Como les digo, esto, yo solamente puedo ver acá el porcentaje que, acuérdense que la asistencia yo se la pongo, pero yo le estoy dando acá un porcentaje de tiempo de conexión, porque usted me puede decir que está presente al inicio y al final, y yo le pongo asistencia, pero vienen ellos y con el nombre que usted pone en su cámara, cuando usted se ingresa a la plataforma, con ese nombre, ellos buscan el tiempo que cada persona estuvo conectada. Entonces ellos ahí ven la cantidad de minutos exactos de cada sesión. Entonces eso, esa suma de todos esos minutos le tiene que dar el 80%. Ok, así que los que mencioné, espero que entre hoy y mañana lleguen, y el que no mencioné es porque ya pasó ese 80%, y obviamente si ya llegó al 80% de la plataforma, ahí estamos. Ok, so let me share the screen. Vamos acá, al final voy a revisar cómo está la plataforma, revisé temprano. Y creo que sí, de este grupo ya estaban todos completos, pero vamos a revisar entre todos para asegurarnos que eso quede set, ok, today, because tomorrow, no es que mañana hay vacación y usted, ah, pues ya no me conecto, ya pasé, no, tienen que venirme a decir adiós por lo menos, mire, teacher, que le vaya bien, va, porque mañana es el último día, así que para los que están a un pelito de llegar al porcentaje, pues obviamente tienen que conectarse, pero si hay alguien que ya está en el 80%, porque no lo mencioné y ya trabajó el 80%, tampoco no quiere decir que no me va a venir a ver mañana, claro que sí, mañana cerramos formalmente nuestro módulo 2, así que espero pues que sí, nos podamos encontrar mañana, primero Dios. Bien, you are able to see the screen, right? Si logran ver la pantalla. Yes. Yes. Okay. Perfect. Thank you. So, simple present. Aquí creo que nos quedamos el día de ayer. Completamos este ejercicio. And this is something that we stop. Aquí nos quedamos. Okay. Son un par de cosas que vamos a hacer entre ahora y mañana, ya para darle fin a esta unidad. So, this is a conversation that says I can't sing. Okay. No puedo cantar. I can't sing. Ok, so ya les voy a explicar esto del can y el can't, que es positivo y negativo. Es bien fácil el uso y siempre lo va a asociar usted con una habilidad. But let's see, it says listen and practice. This is a conversation between Kyla and Philip. Ok, ahí está la picture, mire, ahí está Kyla and Philip. It says, oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. Viene Philip y le dice, I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, so veamos bien acá. Le dice Kyla, oh, look, están viendo, vean en la imagen, ahí hay como un advertisement, right? De que you can sing or act, be a star. TV talent contest, Saturday 9 a.m. I'm sorry. So, es como un rótulo, un anuncio de que hay como una oportunidad para ser una estrella. Si tú cantas o actúas, es un festival o una competencia de talento. Como un casting. Un casting, there you go, there you go, that's the word, un casting de talento, ok, el sábado a las 9. Entonces viene ella y le dice, mira, mira, hay un casting, ok, de talento el sábado,
Let's enter, metámonos, vamos, como participemos, le dice ella. Y él le dice, I can enter a talent contest. Yo no puedo ir a un concurso de talento o un casting. What can I do? Le dice, ¿qué es lo que yo puedo hacer? O sea, tiene que cantar o hacer algo artístico, right? Viene ella y le dice, you can sing really well. Tú puedes cantar muy bien, le dice. Oh, gracias, le dice. Well, you can too, pero tú también puedes, le dicen. Oh, no, I can't sing at all. No, yo no puedo para nada cantar at all, para nada, o sea, nada. But I can play the piano, pero yo puedo tocar el piano, le dice. So, maybe we can enter the content. Okay, so le dice, okay, entonces, ¿podemos meternos al casting? Le dice, sí, le dice, sure, sure. Es como, sí, why not, ok, why not. ¿Por qué no? Le dice, ¿por qué no? O sea, sí que están listos, ok. Entonces viene Phillips y le dice, ok, let's practice tomorrow. Entonces quedan que sí, ¿verdad? Y le dice, bueno, practiquemos mañana. Uno va a cantar y el otro va a tocar el piano, right? So that's the conversation about. So, we are going to practice just one time, ok, por el tiempo solo va a practicamos una vez. Vamos a ver, Bernie. So Bernie, you are Philip, and let's see, Andrea Berenice, you are Kyla. So Andrea, go ahead. Oh, look, there are talent contests on Saturday. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Perfect, nice, okay. Nice pronunciation, I like it, okay. So, contents. Okay, contents. Yes, María Verónica, go ahead. Entonces, el ejercicio de la plataforma, el 5.9, era sobre esta conversación. I'm not sure, no recuerdo así de memoria el ejercicio, si es ese. Ajá. El ejercicio es donde está, donde dice que no puede dibujar, que no puede actuar, que pone las imágenes. No, no es exactamente este, se parece porque es el uso del ajá. Can't. Pero es igual a este ejemplo. Exacto, es el can't. Ahorita les voy a mostrar acá. Yo le digo, teacher, porque yo ya intenté de todas maneras y no me aceptó ninguna respuesta. Es 5.9 de la plataforma. 5.9, deje verificar, uh-huh. Pero sí me lo mandó, ¿verdad? Recuerdo que sí me lo mandó. Sí, pero no me aceptó nada. Yo creo que ahí más que todo debe de ser un error, tal vez de espacios, porque... Bien raro que no le dé, porque yo le mandé las opciones posibles. Ajá, pero no me aceptó ni una. Ok, Verónica, sorry. Vamos a ver qué sucedió. Y lo bueno que ya llegamos al nivel, ¿verdad? Al 80 que se necesitaba, pero yo sé que está usted ahí con la duda de ese ejercicio. Vamos a revisarlo. Ok. So let's see, 5.5, lesson objective. By the end of this class, you will learn to sound natural when using can't and can't. Okay, mire, can't. Okay, este está con apóstrofe. Si usted no lo quiere con apóstrofe, that would be cannot, right? Cannot. Let's see, can and can't. Okay, so veamos acá, mire, yo lo he puesto así de esta manera con dibujito para que se le haga más fácil. El can't y el can't. Can va a ser positive, yes, y el can't, that will be negative, that means no. Okay, cannot. Mire, aquí está con apostrophe o without the apostrophe, right?
So can't. Me, it says right here. It says I can want. Be careful ahí, creo que alguien tiene activo el micrófono. Ya le puse mute. Este, bien, les decía, este del can't, usted lo va a ver más que todo para expresar una habilidad. Para expresar una habilidad. Es decir, usted quiere decir, yo puedo bailar. Todo eso que usted puede hacer es una habilidad. Ahí vamos a usar el can't, ¿ok? Para una habilidad. Ya lo va a mostrar ella en lo que el libro nos pone. Entonces, si es afirmativo, es como que yo diga, yo puedo bailar. Si es negative, yo no puedo bailar. ¿Ok? Look at the examples. I can run. I can sing. ¿Ok? Look at this one, the bird. ¿Ok? No sé quién se le está activando el audio ahí. Look at right here, it's the bird. ¿Ok? A bird can fly. ¿Ok? Acá sería yo puedo correr, yo puedo cantar. In this case, bird. A bird can fly. A bird can sing. ¿Ok? El pájaro puede volar, el pájaro puede cantar. Then we have a fish right here. A fish can swim, ok, el pez puede nadar. So, habilidad, lo que usted puede hacer va a ser affirmative, right, can't. But what you cannot do, that will be negative. That means cannot or can't, ok, como ya se los he dicho. Cuando usted escribe es mejor que use el full work, right, cannot. Cuando estoy escribiendo, pero cuando estoy hablando, that would be better use the apostrophe. That means use the apostrophe, okay? The contraction, okay? Look at the example. I can't fly. Yo no puedo volar. I can't fly. Okay? A turtle can run. Una tortuga no puede correr. A cat can't swim. Un gato, no, el gato no puede nadar. Ok. So, if you see it's not complicated, ok. No es algo complicado. Simplemente, si es positivo, usted sí puede hacer esa actividad. Y si es negativo, es cuando usted no puede hacer esa actividad. Eso usted lo puede hacer en pregunta, positive, negative, como lo hemos venido haciendo con el presente simple. Ok. I don't know if you have a question. Teacher. Yes, go ahead. Entonces, en el ejercicio, como dice, para poner, vaya, ahí dice, dice que puede actuar. O sea, la imagen muestra que puede actuar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la respuesta? I can act. Act. Mm-hmm. I can act. No me la acepta la plataforma. Póngalo todo en mayúscula. Póngalo todo en mayúscula y vea bien el apóstrofe que usted está usando. Verifique que el apóstrofe, porque nosotros normalmente tenemos un teclado salvadoreño en nuestra computadora. Entonces el apóstrofe tenemos que saber a dónde está, cómo sacarlo. Teacher, el apóstrofe normalmente se encuentra... en la tecla seguida del cero, pero entre los numerales que están en la parte de arriba. Sí, por lo menos yo sí la tengo después del cero. Y esta computadora es teclado español. Porque ahí va a depender. Si es una computadora con teclado en inglés, le aparece en otro lado. So, pero bueno, hay que revisar eso, María Verónica. Ver cómo estamos colocando el apóstrofe. Porque yo sé que usted tiene... las respuestas correctas ahí. Ok. So, let's continue. Ok. Let's continue. Are we clear aquí? ¿Estamos bien? Esto del can lo vamos a ver más adelante. Porque hay otra opción, otro uso que se le puede dar. Pero en este nivel en el que ustedes están, con que usted sepa que el can es para una habilidad, no se les olvide. Mañana les voy a preguntar para qué se usa el can. That's for ability. Okay, for ability. If it is
positive, I'm sorry, means that yes, you can do it. Algo que yo puedo hacer. If it is negative, it's no. Okay, usted me dice, mire, yo no puedo cantar. So I can't sing. Pero usted me dice, mire, yo puedo dibujar. I can't draw. Okay, so ahí es donde usted lo va a usar. Okay, so let's see. By the end of this class, this is the same part about the ask and answer questions using can't for ability. Okay, esto es lo que tenemos en el libro. Mira, ahí está. Yo creo que esto es lo que está también ahí en el ejercicio. Okay, look up right here. It says can't for ability. Ya está claro. Ya dijimos que el can't es para yo mostrar una habilidad. Cualquier cosa que usted sepa hacer es hábil a hacerlo, positive or negative, depending, okay? Look at right here, we have the subjects. Aquí están todos los sujetos y lo bonito y lo fácil del can't es que no cambia. No es como el auxiliar do, el does, que va a cambiar dependiendo del sujeto, right? Yo digo I do, she does. Ok, no voy a usar el mismo. Igual que en el verbo to be, we have is, are, am. Ok, dependiendo del sujeto, yo sé cuál voy a utilizar. En este caso, el can't es para todos. No importa sea Chepe, usted, yo, nosotros, ellos, aquel, aquella, todos le voy a poner can't. Ok, facilito, no voy a cambiarle a ningún sujeto. Para todos es igual. And look at right here, we have all the subjects, right? You can sing very well. Or she can't sing at all. Okay, they can't sing at all. You can sing very well. He can swing very well. Si se fija el sujeto, no importa. Siempre el can, ya sea en positivo o en negativo, va a ser igual para todos los sujetos. Okay, so this one, it's a sentence. Ahora veamos, se puede hacer pregunta. Cuando usted, y esto es besides the WH, ¿se acuerdan de las WH questions, verdad? Que dijimos que yo puedo preguntar quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, cuánto tiempo, cuántos minutos, cuántas horas, con qué frecuencia, en bla, 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 todo lo que hemos visto. También yo puedo hacer preguntas con el can't. Si usted le quiere preguntar a alguien y tú puedes tocar la guitarra. Ahí viene una pregunta que denota o demuestra ability, ¿ok? Habilidad. Ahí viene el uso del can't. Usted le va a decir a la persona, can you play the guitar? ¿Ok? Can we play the guitar? Can they play the guitar? Como el can es para todos los sujetos, no importa, ¿ok? Vean el ejemplo acá. Can you sing? Can we sing? Can they sing? Can I sing? Okay, so facilito para todos. And then we have right here las short answers, right? ¿Cómo yo voy a dar respuesta? Lo mismo que yo les digo con el do, le digo a usted, si le preguntan con el do, responda con el do. Ok, si le preguntan con el verbo to be, responda con el verbo to be. Lo mismo acá. Si le preguntan con el can't, responda con el can't. Yo le digo a usted, can you play the piano? No, I can't, me va a decir usted. No me puede decir no, I do, porque no le estoy preguntando con el do. Le estoy preguntando con el can't. So, su respuesta debe de ser con el can't. Yes, I can't. Y así me quiere dar una respuesta completa. Yes, I can play the piano. Un ejemplo, ¿verdad? Ok. So, esta es la forma de darle respuesta. No, I can't or no, she can't. Dependiendo lo que sea, right? So, la forma corta. Now, look right here. We can also mix. Ok. Aquí viene lo bonito. Usted puede mezclar las WH questions con el can también. No es que sean enemigos, usted los puede poner juntos. Mire, what can I do? You can sing. Who can sing? Philip can't, ok. Usted quiere saber, por ejemplo aquí, ¿quién puede cantar? Dice usted. Usted dice, who can sing in the class? Who can play the guitar in the class? ¿Quién aquí puede tocar la guitarra?
¿Quién aquí puede bailar? Dice usted en español. ¿Quién aquí puede dibujar? ¿O quién es bueno dibujando? So, who can draw? Ok. And ahí está el can't. Ok. So, let's do exercise 8. Kyla is talking about things that she can't and can't do. Si se fija, la pronunciación es bastante parecida, pero el usted dice can, positive. Can't, that is el negative, que tiene que sonar ahí ese negativo. Y si no lo quiere hacer con el apóstrofe, pues sería can't y cannot. Ok. Pero normally you will listen can and can't. Okay, so complete these sentences, then compare with a partner. Okay, so lo vamos a hacer aquí rapidito, completar estas oraciones. Okay, so number one is the example. I can't draw. Okay, no puede dibujar, aunque para mí ha hecho un dibujo ahí. Bueno, a saber si solo la manita ha hecho ella, el rostro ya estaba. Okay, porque sí hay un dibujito ahí, right? But in the example it says can't, que no puede dibujar. Ok, let's see. Number two, that would be for you, Sonia. Sonia Arely, number two. I can act. Perfect, I can act. Ok, that would be positive, right? Let's see, Rebecca Sarai, number three. I can't sing. I can't sing. Ok, mira, esta se está tapando ahí los oídos al pobre prójimo ahí porque no puede cantar. Ok. Patricia Verónica, number four. I can fix cars. Perfect. That would be positive, right? I can fix cars. Nice. Patricia González, number five. Patricia González. Okay, I don't know what happened. Okay, Jancy Yvette Mayen, please, number five. Okay, I can't play tennis. Okay, I can't, right? No puede. Mira, ahí se ve como que está cayéndose, right? I can't play tennis, okay? Nice. Luis Enriquez, number six. Luis, you are on mute. Okay, go ahead. I cannot see the below part. Okay, no problem. In my screen, I can see the complete sentence. Okay, no problem. Let's see, Luis de Jesus, help us. Luis de Jesus, number six. I can't ice skate very well. Perfect, thank you, Luis. So no puede, right? I can't ice skate very well. Valeria, number seven. I can play the piano. Perfect. Positive, right? I can play the piano. And the last one, Delbert Alcides, number eight. I can't cook at all. Thank you, Delbert. Nice. Negative, right? Mira, hasta el agua él está quemando ahí, right? I can't cook at all. Esto de at all means de nada. Pues, o sea, yo no puedo cocinar para nada. Okay, el agua se le quema, right? So, let's continue, okay? Let's continue. Then we have the 5-10. That is the lesson objective. And it says, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different abilities and talents, okay? Different abilities and talents, habilidades y talentos. Siempre seguimos con el uso del can't, okay? Vamos a ver si nos sale por aquí este ejercicio. Be ready, okay?
Estén ahí listos para participar. No sé quién le voy a preguntar. So it says, pair words. Se supone que es en pareja. Lo vamos a hacer aquí entre todos. Asks and answer questions about the pictures in part 8. Ok. So acá viene la pregunta. Ok. Basado en las imágenes que tenemos en la parte anterior, que sería esto. Si yo le digo a Kayla, can Kayla play the piano? Let's see, si yo le pregunto a Kimberly, can Kayla play the piano? Perfect, yes, she can't. Okay, that will be the answer. Mire acá, nos da un ejemplo. No, she can't, or yes, she can't. Okay, so, pero nos vamos a ir al siguiente. Este está más interesante. Dice group work. Aquí es donde nosotros vamos a participar. Can your classmates do themes in part 8? Asked and answer questions. Okay, usted le va a preguntar a alguien más si puede hacer algo. Piense, vea quién le va a preguntar y le hace la pregunta. Ok, pregúntele cualquier habilidad, cualquier talento, cualquier cosa que usted cree que la otra persona puede hacer. Aquí tenemos un ejemplo, le dice, can you draw, Pedro? Ok, can you draw, Pedro? No, I can't. How about you, Juanito? Ese es un nombre, right? I can draw, but I can act. Ok, so, le dice él, ¿y puedes dibujar, Pedro? No, no puedo. Y what about you, José, what about you, el otro nombre, right? En este caso tú, y le dice él, right? No, I can't, no puedo dibujar, pero puedo actuar, ok, puedo actuar. So, be ready, let's see, vamos a ver Marlene González, can you play the guitar? No, I can't. No, I can't. Okay, ahora usted va a preguntarle, how about you, Rosa, o how about you, Franklin, alguien más, pregúntele. Pero puedo usar otra actividad. Okay, go ahead, change it, cámbiala, no hay problema. Okay. Patricia González. Patricia González, go ahead with your question, Marlene. You can act. Okay, acuérdese el quién va primero, Marlene. Es pregunta. ¿Quién? Can you act? Okay, can you act? Y ahí el nombre de a quien le ha preguntado, right? Can you act? Can you act, Patricia? Patricia González. Patricia González. Creo que tiene problemas ahí con el audio, Patricia, porque no le da. So choose a different person, okay? Sorry, Marlene. Choose a different person. Pregúntele a alguien más, Marlene. Le respondo yo. Ok, go ahead, María Verónica. ¿Cuál era la pregunta? Marlene. La pregunta era... You can act? Can you act? I can't act. Yes or no. Tiene que responder la forma corta. Primero decir sí o no. Yes or no. María Verónica. No. No. And then, sujeto. Aquí estamos en esta estructura. No. No,
I can. Perfect, ok. No, I can't, ok. Sigamos la estructura para que no se nos olvide, ok. No, I can't. So, how about you? Let's see. How about you? Marta, Stephanie. Yes, teacher. Mm-hmm. How about you? La pregunta inicial es, can you act? Veronica say, no, I can't. So how about you, Marta? Can you act? No, I can't. Okay, perfect. Now, Marta, ask the question to somebody else. Pregúntele a alguien más, otra habilidad, otra actividad que la persona pueda hacer. Sería... Sonia Arely. Okay, Sonia. Uh-huh. Sonia, go ahead, Marta, with your question. Can you ride a bike? Mm-hmm. Can you ride a bike, Sonia? Yes, I can. Yes, I can. Perfect. Nice. Yes, I can't. So, ahora pregúntele, how about a alguien más, Sonia? How about you, Kimberly? Mm-hmm. No, I can't. I can't. Sorry. Okay. But, algo que pueda hacer, but. But I can sing. Oh, really? That's true? You can sing? Can you sing a song? Vaya, mañana. Right now, thank you. Right now, no. Mañana va a cantar Kimberly para despedirnos, dice. Y alguien dijo aquí, no sé si es aquí donde alguien dijo que tocaba un instrumento. Franklin. Franklin, vaya, mañana se alista ahí con la orquesta Franklin. Para en mi YouTube channel. Ok, so mañana vamos a ver quiénes son. Ok, vamos a buscarlo ahí, den la propaganda. Ok. Ahí lo vamos a buscar, entonces, so, usted toca la guitarra y los instrumentos y Kimberly va a cantar. De ahí los demás vamos a aullar al fondo, pero mi modo va. Ok, nice, ok. So, esta es, acuérdese, la estructura. Si es pregunta, voy a poner el can al inicio. Yo le quiero preguntar a alguien y usted puede bailar. Can you dance? La respuesta siempre va a empezar con un sí o un no. No, I can't. No puedo. O yes, I can't. Sí, yo puedo. Ok. So, questions about this? ¿Estamos bien o creen que está difícil esto del can't? ¿O está fácil? Yes, about the pronunciation, about this, like for the American and British accent. Mm-hmm. Mm-hmm. I heard that they say I can't, like with the A. Ajá, yeah, they will say different, okay? So normally usted va a escuchar American can't y ellos lo dicen como can't, no sé, como can't, pero suena más como can't. Y con American it's like can't, okay? Casi es lo mismo, okay? Acuérdense que la pronunciación de ellos es más que todo con la letra T. Terminaciones como con ti, pero that's the same, okay, that's the same. Ahí va a depender de la línea que usted quiera, ¿verdad? Si usted quiere sonar como British, usar esa entonación, right, esa pronunciation. But normally, so we are American English, right, American. Perfect, so let's see. We have 10 more minutes, ok. Vamos a terminar esto nada más y vamos a dejar lo que sigue para mañana. So we will do this, the word power, and tomorrow hacemos esto que prácticamente es solo leer y ya, miren, se acabó. Esto es una actividad que vamos a hacer mañana. So we are done, basically. So vamos a ver si dejamos esto entonces para mañana. Esto del word order, porque me interesa que veamos la plataforma, que no haya ninguna persona pendiente.
Como les digo, acá desde un inicio, pues yo se los dije, aquí nadie reprueba porque, ay, porque yo lo quiero reprobar o porque yo no lo quiero. No, yo los quiero a todos, ¿ok? Sino que aquí es pues, los requisitos que se deben de seguir para que usted no pierda esta oportunidad. Y pues se lo han dicho en reuniones. Ellos al principio hacen una reunión informativa donde a usted le explican eso para que no quede duda. Y igual yo se los he venido mencionando prácticamente que todos los días la importancia de estar conectado y la importancia de trabajar en la plataforma. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundo. Quiero cargar acá. No les puedo, quiero ver, no les puedo compartir esta pantalla acá, ¿verdad? No me es permitido como para yo poderles mostrar su progreso, pero sí lo puedo mencionar. Voy a verificar acá cómo estamos porque tenemos ahora hasta la medianoche. Si alguien, dígame. Con respecto a la asistencia mía, se dijo que me faltaba ahí una pizca para llegar a 80. Yo realmente la primera clase falté porque no me enviaron el link. Luego, la segunda y tercera clase. Recuerdo que usted estaba en otro grupo. Ajá, correcto. Segunda y tercera clase en otro grupo la recibí y fue hasta la cuarta clase que la recibí con usted. Uh-huh. Y luego, el jueves pasado sí falté por cuestiones de salud de mi mamá. Es la única vez que he faltado. No sé si la primera vez que falté porque creo sí, que no sabían ahí, en qué grupo me habían integrado. Sí, y acá, ahí no es problema mío, pues. Pero no sí, sé, acá ¿verdad? Me imagino que ellos van a tener que hacer el ajuste porque usted sí estuvo, pero no estuvo aquí, pero porque le mandaron un link incorrecto. Entonces, acá me está dando a mí el porcentaje de lo que usted ha estado, digamos, en este grupo. Ahí tendrían ellos, lo ideal sería que ellos le sumen los minutos de las otras sesiones que pues usted sí estuvo, no aquí, pero sí estuvo conectada. Entonces, me imagino que sí, María de los Ángeles, ahí le van a hacer el ajuste, creería yo, ¿verdad? Creería yo. Cualquier cosa, usted me dice para yo poder recordarles a ellos y aclararles esa parte. Sí, en el caso okay. Llegase a tener algún problema, pero lo dudo. Okay. Bien, estoy revisando acá y ya veo que nadie quiere tomar café con pan conmigo hasta el amanecer. Porque todos están. Excelente, la verdad, gracias. Porque sí, ya revisé el promedio final de todos. Tengo bastantes cienes, 97. 95 por acá y creo que el más bajo tiene 90 si no me equivoco, 97 por aquí. Griselda de La Paz, está Griselda por aquí, 98, está bien. Griselda, quiero ver si está Griselda, participants. Creo que no se conectó Griselda. No, nunca se escuchó mal esto. Bueno, no está. Y ella no me parece que no ha completado. Problema es que ellos van a revisar mañana temprano y no sé, como para poder ayudarle, saber qué es lo que pasa, qué es lo que le hace falta y poder ayudarle. Pero si no está y no me han escrito, ahí sí ya no puedo hacer mucho. Quiero ver. Teacher. Hola. Yo tengo en la última gráfica 98. No, pero ahí está bien. O sea, si usted está arriba de 80. Pero me falta. Pero me faltan las otras. Las que, vaya, lo las que sucede es que si lo hace ahora, antes de la medianoche, sí le van a poner el promedio que usted lo haya completado. Pero si usted lo hace mañana o el domingo,
O sea, usted lo puede hacer, pero ellos van a agarrar el promedio que usted tenga mañana temprano. O sea, si usted piensa completar lo que le hace falta, tiene que hacerlo hoy mismo. Ahora lo voy a intentar, a ver si me lo acepta. Teacher. Hola. Para María Verónica, ahí vi que habían enviado resuelto el ejercicio 4.9 para que ella pueda verificar. Sí, de hecho, sí, creo que... es que el problema que tiene Verónica no es que no tenga la respuesta, o sea, ella lo tiene, pero no sé, quizás debe de ser un carácter, yo digo que es el apóstrofe, y se lo da malo, porque ahí están las respuestas, si yo vi las capturas. Pues ya vi cuál es el problema. Ajá, ¿cuál es el problema? Es que yo estaba poniendo toda la oración. Ah, y solo es de poner el positivo o el negativo. Ajá, pues sí. Va, entonces complételo porque como les digo, la nota que les quede acá, esa es la que les van a colocar. O sea, si usted quiere hacer una modificación o algo, tienen que hacerlo hoy. Bueno, Griselda queda nada más aquí en el limbo, pero... Sí, de ahí estas personas, hay dos personas que se retiraron, no sé, pues no aparecieron. Pero bueno, entonces ahí estamos. So, tenemos 2 minutos, creo yo, todavía, 4 minutos. I have to pass the attendance. Una vez más y vuelvo y repito, gracias en serio por su trabajo en la plataforma. Qué bueno que no nos vamos a desvelar, ¿verdad? Porque pues sí, mañana trabajo yo y sí necesitábamos eso, pero gracias por haber completado sus ejercicios y creo que ya se los he mencionado, no es como, ay, yo saqué 100. Sino es el hecho de que cada ejercicio usted lo haga a conciencia, ¿verdad? No solo, hey, pásame el 4.9 y ya lo mandan y ya. O sea, la idea es que usted vaya viendo que de verdad usted va haciendo los ejercicios. Ahí le va dando paso a paso, o sea, de una manera ordenada según lo que hemos ido viendo. Entonces, usted puede volver a revisar. Usted dice, bueno, yo ya lo pasé, pero quiero revisar la estructura. ¿Hay algún tema? Vean, el día de mañana vamos a tener tal vez unos 10, 15 minutos. No extra, porque vamos a seguir el mismo horario, pero sí. No tenemos muchas actividades ya que hacer. Solo nos faltan tres cositas y ya. Entonces, piense si tienen alguna duda, hay algún tema, miren el ejercicio tal, a mí se me complicó, yo no le hallaba, yo al final hasta copia me dieron porque no sabía, entonces podemos ver esos temas el día de mañana, aclarar, hacer un closing, un repaso, modo de que usted vaya lo más afilado que se pueda al módulo 3, ¿verdad? No vaya a llegar allá diciendo al módulo 3 que el módulo 2 lo pasó de noche. Que sí estamos de noche, va, pero me refiero a que no vaya a decir usted que no capiche nada. Entonces, no, usted tiene que decir, mira, ya la maestra todos los días nos hablaba del presente simple, vimos ahí WH questions, vimos adverbs of frequency, vimos can't, vimos ahí vocabulario de comida, de deportes y todo eso. Entonces, usted vaya agarrando la base, lo más importante para que cuando usted llegue al módulo que va avanzando, ¿verdad? No solo es decir, ay, yo ya voy en el módulo 40, pero yo le pregunto, no sabe nada. O sea, no es importante ir en qué módulo voy. Lo importante es que lo poco que usted va aprendiendo lo vaya perfeccionando y lo utilice. Mañana le voy a pegar una regañada. Mentira. No, mañana me despido y les voy a dar un par de consejos, ¿verdad? Para que vayan mejorando,
porque a veces uno dice, ay, a mí que no me pregunte la maestra, ojalá que el maestro que toque no sea tan preguntón. No, usted diga, ojalá que a mí me pregunten, ojalá que a mí el maestro que venga me pregunte un montón de cosas, porque yo tengo que practicar. Pero si usted se está escondiendo y diciendo, ay, a mí que no me vea, o sea, no, usted está aquí para aprender, y si quiere aprender, tiene que hablar, tiene que hacerlo. Es que mire, yo no puedo pronunciar. Usted dígalo como usted puede y aquí de una u otra manera se va uno corrigiendo, pero eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Bueno, siempre me emociono un poco hablando. Déjenme pasar la asistencia. Vamos a ver. So, Alison Michelle. Present, teacher. Thank you. Andrea Berenice. Present. Thank you, Delbert. Present. Thank you, Delbert. Ya le coloqué, no le había puesto asistencia, pero ahora sí. Franklin, ahí está Franklin. Present. Kimberly, thank you. Present. Crisia. Crisia creo que tiene problemas, pero ahí está. Ok, thank you. Leslie Marcel. Present. Thank you, Leslie Marcel. Present. Okay, nice. Ludivina. Present. Nice. Luis de Jesús. Yes. Here, teacher. Thank you. Luis Fernando. Present. Nice. María de Los Ángeles. Present. Thank you. María Verónica. Present, teacher. Thank you. Marina Celeste. Present. Thank you, Celeste. Marlene. Present. Thank you. Marta Stephanie. Present, teacher. Thank you, Marta. So, lo mismo. No le había colocado, pero ahora sí, Marta. Mónica Esther. Mónica. Present. Thank you. Bernie. Bernie. Patricia Elizabeth. Present. Thank you. Patricia Verónica. Present. Thank you. Rebeca Saraí. Present. Nice. Rodrigo. Present, teacher. Thank you. Roberto Amilcar. Present, miss. Nice. Rosa Lidia. Present, teacher. Thank you. Samuel. Present. Nice. Sandra Lisette. Sandra. No. Sonia Arely. Present. Thank you. Valeria. Present. Jancy. Present. Nice. Thank you. So, the time. Okay. Nice. Okay. Ya puedo descansar tranquila. Créanme que estaba pensando que. Saben, yo. Me mencionó. ¿Quién me habló? Miguel García. Miguel, sí, ahí está su asistencia, Miguel. Miguel Ángel, no problem. Pensando yo, me va a tocar desvelarme con estos chicos, dije yo, pero ni modo, yo entro a trabajar a las 5 de la mañana. Imagínense, me levanto a las 4 y llego a vela con ustedes aquí, pero gracias a Dios no me ha salido nadie, así que espero que en el otro grupo tampoco, porque no quiero estar en vela aquí. Pero bueno, vienen mañana, no me vayan a dejar a mí sola, solo porque ah, ya nos dijo la teacher que pasamos, ya no me van a venir a visitar. Mañana nos despedimos, tengan a la mano ahí una su tacita, aunque sea un cafecito virtual, nos vamos a echar ahí para compartir los últimos minutos, ya que pues ustedes siguen y si Dios quiere pues nos volvemos a ver. Espero verlos allá en un avanzado pues más adelante, pero... Pero, so for today, it's enough, okay? Thank you for being on time. And I hope to see you tomorrow. No se vale faltar, aunque ya tenga el 80 y el 80. Nos vemos mañana acá mismo, okay? So, see you. Take care. Bye. Bye-bye.